Capítulo 3. Buscador de convocatorias. El gobierno federal, a través de sus programas de fomento empresarial, cuenta con diferentes organismos quienes distribuyen recursos públicos a través de diferentes programas. Vamos a comenzar describiendo de manera breve las dependencias gubernamentales que cuentan con apoyos federales para ciencia y tecnología. Prácticamente cualquier empresa o persona puede solicitar apoyos de este tipo. Sin embargo, principalmente se enfocan en proyectos de ciencia, tecnología, innovación e investigación científica. En primer lugar, tenemos al Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que tiene diferentes tipos de programas, también llamados fondos mixtos, programa de estímulos a la innovación, fondos institucionales, entre otros. Se encarga principalmente de apoyar proyectos de ciencia y tecnología, así como de innovación. En segundo lugar, tenemos a ProSoft, que es el programa para desarrollo de software. ProSoft es un fideicomiso de parte de la Secretaría de Economía, cuyo objetivo consiste en apoyar proyectos para el desarrollo de sistemas, aplicaciones web, aplicaciones móviles y software en general para empresas que se dediquen exclusivamente a la tecnología, así como empresas de ramos generales que quieran desarrollar este tipo de proyectos. En tercer lugar, tenemos al Programa para la Productividad y la Competitividad Industrial. Dicho programa también es un fideicomiso de la Secretaría de Economía y tiene el objetivo de apoyar a proyectos industriales. En cuarto lugar, tenemos al PROYAT. Es el Programa para el Desarrollo de la Industria de la Alta Tecnología. Este es el tercer fideicomiso de la Secretaría de Economía y se enfoca principalmente en proyectos avanzados como robótica, satélites, inteligencia artificial, microcircuitos, entre otros. En el rubro de apoyos generales vamos a encontrar, por ejemplo, a la SEDESOL, que es la Secretaría de Desarrollo Social, con apoyos principalmente de ayuda social. Aquí podemos encontrar programas como el 3x1 para migrantes, podemos encontrar el programa de estancias infantiles, podemos encontrar también los apoyos para personas de la tercera edad y por lo general todos los apoyos de la SEDESOL están enfocados en apoyar a personas que sufren alguna situación de vulnerabilidad. En segundo lugar, en el ramo de apoyos generales, tenemos a la Secretaría de Turismo, que esta no tiene apoyos directamente para las empresas turísticas, sino que únicamente se encarga de dar apoyos a municipios y gobiernos estatales a través de sus diferentes programas sujetos a reglas de operación. En tercer lugar, en el ramo general, tenemos a la Comisión para el Desarrollo Indígena, que tiene decenas de modalidades diferentes para apoyar con toda clase de rubros a personas indígenas. Después tenemos a ProMéxico, es una dependencia de la Secretaría de Economía que tiene muchísimos apoyos distintos para la internacionalización de las empresas. Podemos encontrar apoyos para ir a ferias en todas partes del mundo o para elaborar ferias internacionales aquí en México e invitar a empresas de todos lados del planeta. Tenemos también a la Secretaría de Cultura, que apoya principalmente la generación de arte y promoción de cultura general, así como eventos y obras artísticas. Tenemos después al Instituto Nacional del Emprendedor con 5 diferentes modalidades, tanto para el sector público como privado. Podemos encontrar ahí los clásicos apoyos de 40 mil pesos, así como apoyos mucho más grandes de más de 30 millones de pesos para capital de riesgo. A continuación, vemos el Instituto Nacional de la Economía Social, que es una dependencia también de la Secretaría de Economía, y este se encarga de apoyar proyectos productivos principalmente de diferentes categorías. Por último, tenemos el sector primario, y por último podemos ver en el ramo de sector primario a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, que se encarga de apoyar con toda clase de programas, toda clase de rubros y grandiosos porcentajes, así como altos montos de apoyo a empresas
del sector primario, principalmente de alimentación, sea agricultura, ganadería, pesca y alimentación en general. Después encontramos a la Comisión Nacional Forestal, que se encarga de apoyar proyectos del cuidado ambiental, de reforestación, deforestación, de producción de maderas preciosas y muchísimos conceptos adicionales. Por último, tenemos al Programa para la Conservación y el Desarrollo Sustentable, que es un fideicomiso de la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Y este programa nos da increíbles oportunidades de hacer negocio en zonas específicas que están dentro de un listado avalado por la Semarnat. Este PROCODES apoya principalmente a proyectos productivos. A continuación, vamos a aprender a utilizar el buscador de convocatorias federales, herramienta exclusiva de Prana México. Esta herramienta nos permite identificar dentro de los cientos de convocatorias qué programas específicamente van adecuados a lo que nosotros estamos buscando. Solamente tenemos que ingresar tres distintos valores. A continuación, vamos a realizar un ejercicio sobre cómo debemos de usar este buscador de convocatorias. Entramos a la página principal de pranamexico.com. Nos vamos al buscador de convocatorias a través del botón Encontrar mi convocatoria o a través del botón Oráculo de convocatorias de apoyo. Bien, este es el buscador de convocatorias de apoyo federal, donde están incluidos todos los apoyos federales, todas sus convocatorias a través de cientos de programas distintos. Es muy fácil de utilizar, solamente tenemos que seleccionar el concepto de apoyo que estamos buscando. Supongamos que quiero encontrar equipamiento. Ingresa tu personalidad jurídica. Supongamos que yo soy una persona moral. Selecciona tu sector económico. Yo voy a suponer que me dedico al sector primario, a la agricultura. Ahora hago clic en ver resultados y automáticamente me va a arrojar todos los programas que cumplan esos criterios. Aquí me está arrojando 1, 2, 3, 4, 5, 6, bastantes programas distintos. Ahora, supongamos que el Fondo de Innovación Tecnológica del CONACYT tiene apoyos para capital de trabajo, prototipos, plantas piloto, equipamiento, propiedad intelectual, sueldos y salarios. Bien, aquí aplican personas físicas y morales. Por otro lado, tenemos al componente de capitalización productiva agrícola de la SAGARPA y me dice aquí qué conceptos y montos de apoyo están disponibles. De acuerdo a la población objetivo, unidades económicas rurales agrícolas, físicas o morales, constituidas, dedicadas a las actividades agrícolas primarias y los sistemas producto agrícolas nacionales para personas físicas y morales. Ahora que ya sé en qué convocatoria puedo aplicar mi proyecto, si yo encontré en una de las diferentes convocatorias disponibles la indicada para solicitar mi apoyo federal, el siguiente paso consiste en leer las reglas de operación del componente de capitalización productiva agrícola de la Secretaría SAGARPA, donde voy a encontrar lo que estoy buscando y veo que cumplo con los requisitos porque soy parte de la población objetivo, soy una persona moral. El siguiente paso consiste en leer a detalle las reglas de operación del componente de capitalización productiva agrícola de la SAGARPA, donde voy a encontrar requisitos, metodologías del trámite, solicitudes, anexos, fechas de apertura y cierre de ventanillas y todo lo que necesito para realizar mi solicitud de apoyo.